Salma, espera, tengo una oferta para ti. ¿Qué quieres? Puedo darte un salario todos los... Empezarás mañana, ¿verdad? Así será. Aquí está la dirección. No te conozco, ¿entendido? Todo lo que tienes que hacer es que Ayla te quiera. Eres un chico educado y dulce. Dios lo bendiga. Oh, alma mía, qué lindo. Ella no me dio nada. Eso no se dice. Pero me dijiste que... Dime, cariño, ¿qué debí darte? ¿Qué te dijo tu mamá? Ella me dijo que si le besaba la mano me daría dulce. Ve por allá y toma todos los dulces que quieras de la mesa. Anda, anda. Pero, señora, no lo acostumbre a eso. Me agrada tu hijo. ¿Cómo se llama? Sheriff. ¿Y por qué ese nombre tan particular? Su padre insistió en llamarlo así. ¿Y su padre dónde está? Falleció. Murió en un accidente. Quítate la chaqueta y guarda tus cosas. Salma, puedes comenzar a trabajar desde ahora. De acuerdo. No lo mime tanto. Debe ser un poco más dura con él. Él debería tenerle miedo. No me importa. Que actúe como le plazca. Luego... ¿Quién es él? No lo sé. ¿Puedo tomarlas? No las necesitan, ¿verdad? ¿Cómo están en la basura? Sí, puede llevárselas. Para. Por favor, ¿podrías venir hasta aquí? Disculpa, pero ¿qué haces con eso? Son para venderlas, es mi fuente de ingreso.
Y te basta con vender esas cosas. Ese dinero es suficiente. Bueno, gracias a Dios me da para el pan. ¿Solo comes pan? Si Dios me ayuda, puedo comprar pan y queso. Un festín para mí. Acompáñanos. Camina con nosotras. ¿Tienes hijos o alguien que vele de ti? No tengo a nadie. Vivo solo en este mundo. Se lo digo antes de que me pregunte. Despacio. Siéntese. No hay respuestas para todas las preguntas. Las cosas suben y bajan. El estatus de una persona puede mejorar y también podría perderlo. Nadie lo sabe. Tráeme mi bolso rápido. Continúa, te escucho. He aprendido en la vida que todo depende de la visión de las cosas. O te levantas o te caes. Eso es todo. Aquí tienes, señora. Si me permites, me gustaría ofrecerte una pequeña ayuda. Espero que la aceptes. ¿Crees que necesito y que quiero que me des dinero? No es eso. Quiero decir... No quiero caridad. Y no te enojes. La intención del que da es mucho más importante del que recibe. Pero yo... Es más fácil donarle a una organización benéfica. Y es más fácil aún aceptar la caridad. Pero eso es muy difícil. El mundo piensa que soy un mendigo. Pero tú no eres así. Un momento, por favor. ¿Quién es él? ¿Desde cuándo los mendigos entran a la casa? No, fue solo ¡largo que... de aquí, fuera! Ya me estaba yendo. No, Camel, yo lo invité a la casa. Gracias por defenderme. Espera un minuto, un momento. Quiero decirte que quise La única ayudarte. Que necesita ayuda aquí eres tú. Quizá mi ropa esté sucia, pero tengo las manos limpias. Pero tú... ¿Pero yo qué? No lo sé. Tal vez tú... ¡Cierra la boca, anciano tonto! ¡Camel! ¡No quiero verlo de nuevo! Ojalá no hubieras hecho eso. Lo hice por tu bien, mi amor. Afortunadamente recibiré tu fortuna, porque si estuviera en tus manos, llenarías la casa de mendigos como ese y estaríamos arruinados. Estoy muy cansada. Está bien, ahora entremos, amor. Te veo, muchacha. Qué pobre eres. Muerte está muy cerca.
Vamos, es hora de la medicina. Vamos. Vamos, cariño, haz un esfuerzo. Es tu medicina. Vamos, mi amor, vamos. Tómala. Tendré que quedarme despierto toda la noche para darte los medicamentos. Vamos, abre la boca. Muy bien, eso. Muy bien. Bebe un poco de agua. Vamos, bébela toda. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Ya no puedo soportarlo más. Lo sé, amor mío. Ojalá pudiera hacer algo más por ti. Pero ya sabes lo que dijo el doctor. Pero es que esos medicamentos provocan que mi condición se deteriore. ¿Y si volvemos a hablar con el médico y le preguntamos? Cariño, no imagines cosas, por favor. ¿No sabes que ese médico es el mejor del país? Duerme, descansa. Por la mañana te sentirás mejor. Buenas noches. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.